qué onda raza. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, porque yo estoy muy contento de estar el día de hoy aquí con ustedes. Hoy les presento este top llamado 10 muñecas poseídas, el cual espero y sea de su agrado, así que comencemos. 1. Pupa. Ella es una muñeca italiana de la cual dicen que se mueve por sí misma y que tanto sus expresiones faciales como la posición de sus brazos y piernas, cambian. Se dice que mueve las cosas que la rodean en el estante cerrado donde está guardada. Desde la muerte de su dueña, en 2005, las actividades de Pupa han aumentado considerablemente y pareciera que quisiera ser liberada de su prisión. La particularidad de esta muñeca es que fue hecha a imagen y semejanza de su dueña. Una costumbre muy arraigada en muchas partes del mundo, tanto así que algunas de estas muñecas tienen cabello real provisto por parte del niño o niña al cual emulan, o cabello humano vendido al fabricante de muñecas como es el caso de Pupa. 2. Alice. Esta muñeca vive con su dueña Marie Ford, en el estado de Washington, Estados Unidos. Se dice que algo raro vive en el cuerpo inerte de esta, pues se ha escuchado a Alice susurrarle a las personas cuando sus orejas se acercan a su cara. Tiene una mirada muy pesada y helada que sigue a la gente. 3. Amanda. Vive muy a su pesar, encerrada en un lugar en Atlanta, Georgia, donde por ahora reposa. Este no es un juguete cualquiera y mucho menos para tenerlo cerca de sus hijos, declara Reggie Jacobs, investigador del Centro Paranormal de Atlanta. Se dice que el fantasma que la posee es muy activo y destructivo, si no eres de su agrado destruirá todo lo que esté a su alcance hasta que cambie de dueño. Se dice también que la muñeca trae consigo la mala suerte. Además, cuentan que la muñeca se mueve por sí sola. 4. Joliet. La historia de Joliet se remonta a 4 generaciones atrás. Anna G., la actual dueña del objeto, dice que esta muñeca llegó a ella por parte de su madre, quien a su vez la recibió de parte de la suya y ella de su propia madre. Cada hija de la familia carga con la maldición de tener un niño y una niña, y del cual el niño moriría irremediablemente a los 3 días de nacido. La familia tiene la creencia que así será hasta el fin de su dinastía y que la muñeca está guardando el alma de esos niños muertos. A través de los años, los miembros de la familia declaran que han escuchado a Joliet llorar y sollozar con distintas voces de bebés al mismo tiempo y que en ciertas noches se escucha un grito desgarrador que hiela la sangre. 5. Emilia. Esta muñeca de más de 100 años fue un regalo hecho por el rey Humberto I a la hija de uno de sus más queridos y fieles guardias. Se dice que la muñeca fue la causante de la muerte del guardia. Esta muñeca ha sobrevivido varios desastres, incluyendo las 2 guerras mundiales. No obstante, ha ido perdiendo parte de su cuerpo como los brazos y cabello. Esto gracias a un atentado con una bomba. Se dice que dentro del cuerpo de la muñeca vive el alma de una mujer que intentó rescatarla de la explosión. 6. Sofía. La muñeca tiene extraños gustos y en un principio citaba en voz baja. Sueña conmigo. Luego de la muerte del abuelo de Belén, quien era la dueña. Tiempo después, empezó a hacer sonidos extraños, para luego decir. Muere conmigo. Las extrañas voces continúan hasta el presente y la muñeca, además de pronunciar tan extraña frase, también mueve los ojos sin razón, siguiendo con la mirada a las personas que se acercan a ella. 7. Bebé. Es otra muñeca poseída y muy real, dice Janice Pole, investigadora y coleccionista de muñecas poseídas. Pole tiene una colección de más de 25 muñecas con esta característica, de las que algunas las ha obtenido por medio del sitio eBay y otras le fueron donadas por sus anteriores dueños. La casa de Pole no había tenido actividad paranormal hasta que Bebe llegó a su hogar. 8. Harold. El infame Harold es conocido por las múltiples voces que provienen de su interior, además de moverse por su voluntad. Harold el embrujado es uno de los muñecos poseídos más populares, pues embrujado o no, ya ha marcado historia en el mundo. Su último dueño lo compró para restaurarlo y hasta ahora nada le ha sucedido para probarlo o negarlo. 9. Mandy. La muñeca embrujada vive en el Museo Quesnel, en la antigua Ruta Cariboo, que se encuentra en el camino que alguna vez fue utilizado durante la fiebre del oro en la Columbia Británica. Ella es uno de los más de 30.000 objetos en exhibición en el lugar, pero sin duda es un artículo único. Mandy fue donada en 1991. La persona que entregó a Mandy, también conocida como Miranda, le dijo al cuidador del museo que era una reliquia familiar. Sin embargo, quería deshacerse de ella, porque escuchaba el llanto de un bebé que provenía de la muñeca. 10. Elsa.
Ella vive en algún lugar de México con su dueña, quien la heredó de su madre, quien la recibió como regalo de cumpleaños. La muñeca fue su compañera de juegos ya que su madre era viuda y no tenía hermanos. Ernestina, quien es la actualmente poseedora de Elsa, cuenta que desde que se acuerda la muñeca siempre le dio miedo y como la casa de su abuela en la que creció y continúa viviendo tenía roperos muy grandes, le pidió a su madre que la subiera, ya que decía que la miraba y le sonreía. Como era pequeña, su mamá y su abuela pensaban que era imaginación de la niña. Sin embargo, al pasar el tiempo y morir su abuela, le tomó un cariño especial a Elsa. Ernestina ha aprendido a vivir con Elsa y piensa conservarla hasta que muera y pueda heredarla a su única hija, quien piensa que lo mejor es donarla a algún museo. Y bueno, raza, hasta aquí el Creepy Show de hoy, espero que les haya gustado y que se entretuvieran un ratito. A continuación mandaré algunos saludos. Comenzamos con Faán Ramírez Gómez, Edgar Villalobos Arriola, Ana de la Cruz, Vázquez Pablo, Sofía Centeno, Fer Macías, Naomi González, Eric Leuchi Jiménez Aldrete, Daniela Denise, Joel Alfonso Asensio, Michi Mendoza, Francisco Javier Macías Ceja, Johnny Torres, Iván Enciso, Marí y Lulu Pita Romero, Edgar González, Miguel Ángel González Solorzano, Javier Mariscal, Juan Manuel Echauri Rivera, Valeria Martínez, Alejandro Barbosa Serratos, Yasbet García Mendoza, Carlos Eduardo Ríos Ortiz, Christopher Castañeda Torres, Covarrubias Charlie, Frida Anajar, Andrea G. Padilla, Lisbeth Torres Torres, Naye XD, Daniel Orozco, José Eduardo Becerra Gutiérrez, Daniel Pérez Ceja, Edwin Gamboa, Alfredo Díaz, Cintia Ramírez, Fátima Moreno, Isela Ibarra Ramírez, Jair Alejandro Rosas Villavicencio, Miguel J.R. Flores, Diana Flores, Adriana Montes, Salvador González Villalobos y Héctor González. Muchas gracias por estar aquí una vez más con este bello canal llamado Barrio Show, en este, que es el video 97. Y bueno, raza, me despido, que tengan un excelente día, nos vemos, bye.